La verdad que cumplir 70 años no es fácil, ¿verdad? Y un grupo que ha tenido una trayectoria de 70 años, pues no es fácil. Muy poco lo alcanza. Más importante resulta cuando esa trayectoria establece precedentes en la historia musical puertorriqueña y los integrantes de esta agrupación logran convertirse en embajadores de nuestra patria. De ahí en adelante, los hispanos se convirtieron en el grupo que marcaría la historia musical del país. Dios los bendiga, felicitaciones y sigan hacia adelante, y a toda la familia. Definitivamente han dado cátedra de lo que es hombres de valor, hombres con voces de ensueño, con voces de esperanza, con voces que solamente decían y se paraban frente al público, pero más que cantar, con su presencia daban cátedra de lo que es un buen puertorriqueño. Hoy la Cámara de Representantes como institución se engalana con el romanticismo puertorriqueño. Y hay una aportación a la sociedad puertorriqueña que es el producto del romanticismo en las voces de los hispanos. Y tiene que ver con la población puertorriqueña. Nadie ha pensado las parejas que se han forjado bajo la música y las canciones de los hispanos. Y algo tan significativo de lo que son nuestros valores, nuestros principios, nuestras raíces. Que Dios les bendiga. Enhorabuena. Yo les diría que el verdadero valor es esa muestra de cariño que ustedes nos han dado. Aquí tengo amigos entrañables, hermanos en la fe, familiares, personas que nos han seguido a través de los años, compañeros de la música, artistas extraordinarios que nosotros admiramos increíblemente también. Quiero dar gracias al presidente de la Cámara, señor Rafael Hernández, a mi querido amigo Roberto Rivera. Agradezco infinitamente este gesto que han tenido con nosotros y les pido a Dios que nos dé unos añitos más. Así podemos seguir brindándoles lo que humildemente mejor sabemos hacer. Nuestra música para todos los Puerto Rico. Gracias.